This is GBPI TV 11 Zamboanga, an affiliate station of 5 Plus Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Pasyente del Zamboanga City Medical Center el transferi na otro hospital. Consejo Local yadale standby emergency authority con el alcalde Ben Climaco. Repacking del Mga Comida ta continua el gobierno local. Tiene a person under investigation na lantaka. Soldaw y aserunsyada na curfew na rekodo. Este porsyon taliba ko ng stress L Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número uno noticias con Decha Bacano. STL, Dateline, Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de Zamboanga. Yo soy Ronnie Lledo y este es el Dateline Zamboanga. El más grande historia este día. El mga otro paciente del Zamboanga City Medical Center el transferí a otro hospital para evitar mantapón con el paciente que es positivo con el COVID-19 que está allí ahora en el hospital. Aquí la historia de Marifita Mayo. El transferi ko ng mga pasyente na Zamboanga City Medical Center para na otro mga ospital. Asugun kong Dr. Giovanni Jimena, Incident Commander del Zamboanga City Medical Center, nesesita sila transferi kong di ila mga pasyente para na otro ospital, siendo intendido ya lang el Zamboanga City Medical Center solamente para na mga pasyente de COVID-19. Asugun kong Dr. Jimena, presente tiempo, tiene 140 mga pasyente admitido na Zamboanga City Medical Center. Incluido aquí si patient ZP01, el primer confirmado caso de COVID-19. The transfer would be in gradual tranches, no? Because we just cannot bulk in all the patients in the different hospitals that were stated, so that we cannot also put our healthcare workers into so much stress. No? Asugun kun Jimena, el transferi sila kondila mga pasyente para na Labuan Public Hospital y Mindanao Central Sanitarium na Pasobolong. Si hindi sigun pwede akomoda kon todo di ila mga pasyente en este dos hospital, tene ke transferia kanila para na mga privado hospital. Incluido según este na Memorandum of Agreement entre el gobierno local y Zamboanga City Medical Center y PAPI o el Private Hospitals Association of the Philippines. Estipulado también acuerdo que hay ayuda el gobierno local na gastos del paciente con quien ya transferí para na privado hospital estaba na Zamboanga City Medical Center. The transfer would be, it would start from Zamboanga City Medical Center going to the other DOH retained hospitals, which is Mindanao Central Sanitarium and Labuan Public Hospital. And once this is already on its maximum level of accepting, then that's when we will trickle it off to the private hospital as agreed upon. Mientras tanto, ya habla si Jimena, kaita está bueno el salud aura del mga doctor y nurse na Zamboanga City Medical Center y taroga según él que pirmi sila esta na buen salud. El concern lang según di ila aura, amo kaita falta el di ila mga personal protective equipment. We appeal, no? So whoever, whether private or public, if you can donate PPEs, then we have our logistics point person, or you can just look for the logistics and we would gladly accept, no? Because right now, all of us are in dire need of logistical support, whether national, local, or even international. Tapidi también si Jimena na publiko para koopera con el enhanced community-based quarantine por medio de esta na di ila magakasa. Este lang según el manera para pode preveniman kalayat de fronto el contagioso virus.
So stay at home, measure distance for physical distancing, always wash your hands, then report to authorities, no, if you know people in your places that have these signs and symptoms. And lastly, always tell the truth. Remember what happened to the doctors that we have because they withheld the information. So that's smart. Aumento pa di Jimena, keta preparaya tambien sila el di ila magaplano, en tal caso ay agraba pa el caso de COVID-19 aquí na ciudad. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Y aprobó el Consejo Local con la resolución del concejal César Jiménez Sr. para darle el Standby Emergency Authority con la alcaldesa María Isabel Clímaco Salazar, siguiendo con el problema del COVID-19. Así con Jiménez, el darle esta autoridad con la alcaldesa para entrar en la contrata que tiene que hacer en la preparación y él responde con el problema del COVID-19. Por medio de este, él queda según más pronto el proceso. Pero ya habla si Jiménez, él forma el Consejo Local con el Oversight Committee para ayudar guía con la alcaldesa, namaga contrata que él entra este o namaga procurement process que él hace este también. Él sigue según siempre este en el reglamento del Departamento de Budget y Management. Ya se aclaró el Consejo Local que gente Blanket Authority el cosa si la tadale con la alcaldesa. I formally move that the Sangguniang Panlunsod of Zamboanga resolve, at least is hereby resolved, to provide a standby authority to the Honorable City Mayor of the City of Zamboanga when absolutely needed to enter into credits and other forms of indebtedness with any private institution, government, private banks, and other lending institutions for purposes allowed and pursuant to the provisions of the Local Government Code as amended, to address the COVID-19 and to assist in the uplifting of the lives of the residents of the City of Zamboanga during these challenging times and in the aftermath thereof. I ask all my colleagues, we adopt this as one, as a standby authority. Repacking del mga comida para del mga pobre y bien necesita mga residentes del ciudad ta continua el gobierno local. Este mga food packs esperanza o lleva na mga barangay y na otro semana. Takil storya di Emil Tuban. El personal sa gobyerno lokal ta kontina man ripa kon el mga relief goods ali na Centro Latino para pwede a distribuhin na mga barangay. Ya keda dol bodega este Centro Latino aki na Paseo del Mar. Ta kontinua legal mga arroz and lataw y mga noodles y otro pa mga cosas para dali na mga bibientes na diferentes barangay na syudad. Hasta na segundo piso del edificio, yapo niya sila mga arroz, kahit tapal tayo lugar abajo. En los demás alia asabahan na opisina del CSWDO, ibinlieno niya tamen el di ila opisina ng mga karton y mga arroz. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ya prinsipya ya usa el gobierno local con el Lantaca Hotel como un facilidad que él puede acomodar con el mga persona bajo de investigación del COVID-19. Durante el diálogo del Consejo Local, ng mga doctor en antes, ya reporta el incidente o incident command del Zamboanga City Medical Center que tenía 10 pacientes que persona under investigation del COVID-19 presente tiempo en Lantaca. El 7 canila ya tiene contacto con este paciente del paciente ZP-01, el primer confirmado caso del COVID-19 aquí en la ciudad. Y aprobó ya también el Consejo Local con el Memorandum of Agreement entre el gobierno local y el dueño del Lantaca acerca el uso del Lantaca Hotel para con el mga persona que bajo una investigación. Soldado ya se el runchada na curfew na recodo después que puede saber que muchos residentes del lugar el maga duro cabeza y no quiere entrar en la maga casa. Daquil historia, Dimil Tuban. El Task Force Zamboanga ya se runchada alina barangay de recodo durante el curfew hour anoche. El personal del 74th IB del Philippine Army junto con el mga pulis itanon si el mga salam volunteers ya asirunsyada alin ng mga iskinita na barangay de Recodo. Ya pwede alcanza con el kwantos mga jutay tsenda abierto pa. Por eso, ya manda kanila sehral mga soldaw. Tsene mga persona talipa apuera, tamanda entra na di ila mga kasa.
Asigun ko na di ila barangay kapitan hindi kanila takre el mga bibientes dali na di ila lugar. El problema yamon este party aki tariri lang kanamon. Maskin di mi mga tanod ta gangya pagayot. So si pensa to este ara daton problema yabla pa sa Tagalog in the middle of kwan of diatong kwan ba bida talya kita na manharap ya kita el diatun muhit kwan el diatun delikado bida so idila don ordinary lang kanila ba ano si problema kanila el epe del task force sa Buanga tapidi kon el mga bibientes de barangay Recodo para numan duro kabesa isigisiko sa kanila tamanda para el bien di ila kaya di aton soldaw tapade se ka chene pa sila atensyon alin ang mga boundary del syudad. So era tamen tapit kere kami gi akal di aki abaho koopera tamen para kabaya este jatun ano quarantine si manlampas sa takon este di bireta na normal umaling kasi alyatan sakripisyo ng borders piri man kitan anong sa ano manada pa siyempre duro kabesa pero el bonito ara aki dul po nemaya. So third night ya este kami kitan of special operation aki para mas intindi ng hente pag curfew. Sine kwantos del mga violador ya libal soldaw para alin na police station na ina Ayala. Emil Tuban, Dateline Sambuanga. El siguiente na magamotisya, Candela ESCD para descansar en enfermedad del COVID-19. Semilla de Tulay at Ariel City Agriculturist Office. Dos persona arrestado na droga. Persona na kabatangan, puerto de tiro. Este y otro noticia después de cuantos maga aviso. Sa Dunkin, do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Sari Dunkin' Setup in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Budget-wise, Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise, talon-talon. Budget-wise, pasok sa budget! May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Pareho Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. Values oriented, well-rounded students. Winsless now senior high ready. Located at the heart of the city. Come and join us now at Winsel. We are socially responsive and globally competitive. Standard education, Winsel is a friendly school. Your key to success, I am proud to be Winselians. Hooray, they're proud to be Winselians. Yeah. Now you can be Winsellians, they can now be Winsellians. Visit us now. Winsel International College now accepts senior high and college enrollees. Located at Tomas Laudio Street, fronting RCBC Bank, with telephone number 955-5811, or you may call or text at 0917-770-6938.
Alan Hap Lasusoy, ang haplas na mapalis sa Visayas ug Mindanao. Sud manginubo isip kargado, ago kayo ang lawas. Kining may ida data, andaran sa Taytay sa Riuma. Salamat na lang kay dunay talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod ug abaga. Naanda nako nga haplasan nako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan Hap Lasusoy. Pangontra sa sakit tungod sa rheumatism, arthritis ug ubang pagpanakit sa kalawasan. Meet your new best buds. The Derek Combo, the Piola Combo, and the Ding Dong Combo. Grab a Dunkin' Donuts Best Buds Combo for 109 pesos each. The magic of radio. Is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one for new music. The world famous. We are. Today's best music. Magic 95.5. El magakandela, yasindi na magakanto y camino a kina syudad. Na maga-residensya para deskansa el enfermedad del COVID-19. Takil Soria, DML Tuban. Kwantos del mga kasali na barangay di sinunog ya Cindy Candela iya po na kanto del camino anoche. Iya po din notal news team kon el mga Candela aki na Purok 9 na barangay di sinunog mga alas 8 pasada anoche. El pamilya Buhayan amo el yapone kon el mga Candela ali apuera del di ila kasa. Takre este si Edgar Buhayan kumuun katoliko, reso lang el pwede kanatun ayuda, kay el Diyos lang el poderoso de todo. Amo lang si Edgar, kasi di may anti mga sige mga kanamon niya, pero yun si niya kanamon na kada daw noche, hindi kante. Sabi man ito mga, katoliko, kumuun kanat, takre kita mga di antes. Amo lang nga siguro nga itong pwede ayuda, kay malisutya kayo, sabi man ito ara kay bien tormento ka kita, miskin salito apuera. Akilangat ka natin na siguro pwede ka natin ayuda. Si Buhayan na Dali Miracle News Team, kaya su mga anak i-esposa, hindi ta sali apuera na di ilakasa, kay para hindi kanila man tapon el enfermedad de coronavirus. Emil Tuban, Dateline, Sambuanga. Tapidigil ka todo mga Sambuanga nyo para manhunto ka natin na reso tambien is hindi mga kandela na mga puerta di aton o ng mga entrada da baka kasa. Mitatanto, ta kolekta ya siguna ng mga datos el Task Force COVID junto ko del Anti-Crime Unit del Philippine National Police kung ng mga fake news acerca el COVID na social media aki na Sambuanga i mga post ke tanumbra mga persona ke adegaumente mga PUIs o PUM. Según que posible el recomenda el gobierno local con el plantada de caso kontra ko estos mga netizens quien tabula el privacy del mga pasyente. Un ley nacional según este que debe ta proteger con el mga nombre del mga pasyente quien infectado con el este mga virus como del COVID-19. Tiene mga semilla de gulay el que tadale el City Agriculture Office como modo de busca vida a mediante el Enhanced Community Quarantine. Daki el storya de Marifi Tamayo. Tadale aura el Oficina de Agricultura libre magasemilya de gulay con magresidentes del syudad. Asung con el City Agriculturist Carmen Cita Sanchez, bajo este na Home Garden Project que ta implementa di ila oficina siguiendo con el implementación del Enhanced Community-Based Quarantine. Y habla si Sanchez, ya pensa sila hace de este clase de proyecto para ver tene que entretene el magavivientes mientras ta esta na di ila magakasa por causa na community based quarantine. Mucho kita tawi, hay makabore at kinakasa. So we conceptualize this home garden project para dali kita kanila mga seeds. I kada igual kasa, makinken why sila chera, no problem. They can use containers, empty akal mga recyclable containers, pone lang chera, y después ese mismo usa para siyempre adiatun mga gulay.
incluido según la mga semilla de gulay que tadale el di la oficina, amo el pechay, mustasa y upland tangkong. A según con Sánchez, este clase de semilla sila tadale siendo más fácil con este siembra, pronto crisi y pronto puede cosecha. Mas bueno también según la salud, el mga gulay ta siembra na casa siendo no hay akita usa mga kemikal. What are the advantages de ese, Marie, no, if you ask me? Este, while giving enjoyment con el que anda siembra, rega, siembra, siembra, it is also a very safe food. Porque man safe food, no hay kita aplicación de mga chemicals, mga fertilizers. So these are all organic vegetables. And it can easily be harvested. Kaya allí lang kita nadya itong mga casa ay siembra. Este día, según sila ay prinsipya distribuy mga semilla para con mga residentes desde Kalarian hasta Paranabualan. Akel mga interesaw pidi semilla, anda lang según na oficina del City Agriculture, allí na tumaga. Pero aquello según mga residentes desde Mercedes hasta Paranalicomo na Costa Este, el di ila kaday kual Agricultural Field Office ya, el ay distribuy con el mga semilla. Igualmente también según para na mga barrio na Costa Oeste, principiando na Malagutay hasta Paranalimpapa. So, el jamon mechanics for distribution is this, no? For all the city residents from Upper Kalarian up to Bualan, so inclusive of the city proper, todo el distribution of seeds will be done aquí na di amon opisina. Office of the City Agriculturist, aquí ste na tumaga na costao lang del DPWH. For other barangays from Ayala, Kulianan, Manikaan, Kuruan, and Vitali, distribution will be done in the field office. Uno langat ese el ken man distribute, un gente langat diamon el man distribute. It will be done in the agricultural field office starting Monday. Mientras tanto, ya habla si Sanchez que otro este home garden project na urban gardening que ya implementa el di la oficina del mga pasaw meses. Antes pa man ya tene problema de COVID-19. Asegun kun Sanchez, temporariamente sila ya deferi con el urban gardening por causa na presente sitwasyon. Marifita Mayo, Dateline, Zamboanga. Más quien que ocupado la autoridad con el este Enhanced Community Quarantine, pero el de la campaña contra con el droga prohibido está continuada. El policía puede arrestar con dos personas en caso de droga. Aquí la historia de Emil Tuban. Policía puede arrestar con el dos mga personas con droga prohibido durante el Bywas Operation alina barangay de Tetuan ayer tarde. El personas del Regional Drug Enforcement Unit ya conducí Bybas Operation alina Unity Drive na Barangay de Tetuan ya resulta el arresto de estos Candaleo González Jr. y si Joseph Candido, 18 años residente de Barangay Talon-Talon. Kanila ya puede confiscar 18 paquetes de diferentes grandor de sospecho Shabu y el 200 pesos marca Osen. Con el mga sospecho libal tropa y entrega na investigador del caso. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Personalmente, llaman turnover la alcaldesa Ben Clímaco Salazar con el dos mga speedboats con el Task Force Zamboanga comandante, el coronel Antonio Jan Divinagracia ayer. Este mga speedboats tiene dos mga 250 horsepower outboard engine que total de 500 horsepower el fuerza. El puede según este usar para bichar con el border del ciudad contra con el mga quienta viaja desde otros mga provincia que está entrando a ciudad na tiempo del Enhanced Community Quarantine. Con este mga speedboat ya pone allí na Naval Station na Rio Hondo. Persona nakabatangan el muerto de tiro riding in tandem el sospechao amo el según con el lechor. Taki el historia de Mel Tuban. Un personel murió después con este tirar dos mga desconocido sospechao alina barangay de Kabatangan en Anteaga. Mga alas 5 pasada en Antesaga, tiene quien ya tira con este si Willy Jumaani, 38 años, residente de alina barangay Kabatangan. Ya tira con este víctima el mga desconocido persona alimismo na de su residencia y murió este on the spot. El mga sospecha escapa para alina barangay de San Roque. El víctima sostiene tres heridas de bala en su cuerpo a causa del disyo en seguidas muerte. Policía puede recubrir con el cuatro vacío de bala de calibre 45 en el lugar del incidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga.
Bueno, la condición del primer persona quien positivo con el COVID-19 aquí en la ciudad. La historia de Albert Luna. Talia na tres dia después que man confine niya el mga doktor kun ZP-01 na isolation room del Zamboanga City Medical Center este tiempo. Si ZP-01, el primer pasyente na syudad kaya man positivo na COVID-19 que tiene travel history na Manila, iliaga na syudad del Marso 13 lang. Naaviso del Task Force COVID-19 del syudad de Zamboanga ta composita el Departamento de Salud y otro ahensya del gobyerno lokal que ta kedaya asigun embuenamente el condisyon di ZP-01. Su familia también talía na isolation facility na lantakan desde el martes de noche para puede observa kanila dentro del 14 días. Na komunikasyon del TV11 na information office del gobyerno lokal kaya sigun el task force COVID na syudad ket tiene ya maga positibo resulta el di ila contact tracing. Dividido ya sigun el tasking del contact tracing donde el Department of Health Aura el encargao kun el contact tracing del flight PR2993 donde ya munta si ZP-01 ket tiene 120 maga pasahero. Tiene asigun mga pasahero ilaman kontak yan na hotline del COVID-19 este tiempo. El City Health Office Aura encargao na contact tracing na local travels di ZP-01. Siguna Task Force COVID, que bien honesto si ZP-01 este tiempo, ihinda sila tapas sa tormento kundusi kun el contact tracing di ila. Taas ya tambien sigun todo manera el Task Force COVID i barangay Sinunok para dali ayuda kun el mga afektao del lockdown ali na Araneta Drive na Sinunok este tiempo. Albert Luna, Dateline Zamboanga. Sa Dunkin, do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now, you can have it all. Dunkin' Sari-Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan! Sari-Saring Dunkin' Setup in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari-Sari Bucket. Meet your new best buds. The Derek Combo, the Piola Combo, and the Ding Dong Combo. Grab a Dunkin' Donuts Best Buds Combo for 109 pesos each. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es el Dateline Teleradio. 3 horas cada día, taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a ser con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es el Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es el Dateline Teleradio, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurri aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar, todos te aquí na Dateline Teleradio. Kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, mataas ang kalidad nito. Masarap na, safe pang kainin. Walang masita sa importe choice! Mahalin ang sarili natin! Sa ating mga bayaning magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang! Cuando, junto con Ronnie Yedo, el discusión Wani Sangada, todo lunes a las 9 hasta las 10 de la tarde y miércoles después del Dateline Zamboanga y cada domingo a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Yedo, el programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Yedo. Cuando. May I take your order, sir?
Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. Manada siempre el mga vehículo que ta viaja mediante el stricto checkpoint na pueblo. Takil storia di Albert Luna. Bien largo-largo el mga pila del vehículo ta entra na centro del pueblo en Dinantes Aga. Alas 9 del aga cuando observa el TB11 con el checkpoint del PNP alina calle Camins, donde pati motor, largo el pila también. Sigun ko lang mga patrolman tabihila na checkpoint. Mayuriya tapasan na checkpoint andada na trabaho, na pueblo. Mientras el otro andada na grocery itiangge. Tamante na tambien al checkpoint na Sutterville, San Jose Gusu. Ta kontinua implementa mga protocols na syudad igual na Costa Este na Divisoria. Pero narunsyada dal TB11 aliparte na putik MCLL Highway Este Aga. El personaje sa DPWH Regional Office ya kundusi el un disinfection bay para na mga bihikulo ali na mismo highway. Sila taman spray ko na mga disinfectants na mga vehikulo ta entra na Centro del Pueblo, estaba na Costa Este. Di ila prioridad al mga rueda del vehikulo kita sirbi como wheelbath tambien. Ta continua apela al autoridad ko na mga motorista para kontrolal di ila mga biyahe na pueblo. Siendo hindi masila taman dapasa, maga hindi importante el biyahe este tiempo. Albert Luna, Dateline Zamboanga. Línea de corriente en Tetuán ya arde a según otra vez esta historia junto con Emil Tuban. Ya man seguirit el corriente alina estrada Tetuán anoche. Ya responde el personal del bombero de Tetuán alina Cabato compa na estrada barangay de Tetuán. Después el mga alambre de corriente atupa na mga rama del Ponoy Manga alina lugar. Ya tenen miedo al mga vivientes alika y cerca lang daw este na casa. Por eso, ya llamaya sila con el bombero. Ya responde tamen dayon el mga personal sa Samselco, ya pude compone con el mga alambre que ta quema. Tali tamen presenta el personal del Police Station 6 y el mga tanod de barangay de Tetuán. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Temblor na Central Mindanao ya sucede anoche y asinti hasta aquí na ciudad de Zamboanga. Takil storia di Albert Luna. Un magnitude 6 temblor el yapo de man record el FIVOC Zamboanga alas 11.38 anoche. Na data yadale el director del FIVOC Zamboanga, Engineer Alan Labayog, ke el epicentro del temblor alina lamar del Sarangani. El resulta, diferentes mga intensity el yap experiencia el mga cercano syudad y probinsya aki na southwestern Mindanao. Intensity 5 na General Santos City. Intensity 4 alina Coronadal. Intensity 4 na General Santos. Intensity 5, aliparte na South Cotabato, Sarangani, Malungon, Ialabel. Intensity 1, naging Goog City, Misabis Occidental, mientras Intensity 2, na Ciudad de Zamboanga. Cuantos vivientes del ciudad ya sinti con el temblor? Base na monitoring del National Disaster Risk Reduction Management Council, no hay destrozo ya causa el temblor. Tamanda lang asigun este mira, que puede suceder el temblor maskin cosa ora. Albert Luna, Dateline Zamboanga. Y ahora la condición del tiempo para esta noche y mañana, junto con Albert Luna. Buenas noches, aquí el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Un low pressure area el taliba ulan aquí parte na Mindanao este tiempo. Ta afecta este mucho ale parte na Central Mindanao. Amo es el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna ta habla el tiempo sin descanso el cambio. May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut.
Completo un semana este día que el entero ciudad de San Buanga ya pone bajo na enhanced community quarantine. Este para poner lejos con el magavivientes del pueblo con la enfermedad del novel coronavirus. Limitado el movimiento del magagente y lo mismo el viaje del magatransportación. Talita impone el curfew que mayoría está sigue fuera lang con el maga duro cabeza. Tiene reportado uno positivo caso del COVID-19 en la ciudad, pero su salud en buenamente ya a según, pero para poner lejos y gente mantapón con el otro maga paciente en Zamboanga City Medical Center, mismo management ya decidí para transferir canila na otro maga hospital del gobierno como el Mindanao Central Sanitarium y el Labuan District Hospital. La oficina de salud está continúa el contact tracing, pero aquellos mga personas que ya declara que llaman junto na aeroplano en buenamente también el salud, pero canila está continúa siempre observa. Usando el quick response funds, mismo barangay a principio dale dila te mga ración de comida con los mga residentes quien necesita. El gobierno local de apuro de la repacking. Por causa na otra semana, él distribuía también sila na mga diferentes barangay. El Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, con el ayuda de la mga compañía de pesca, ya puede distribuir 20 toneladas del fresco pescado na 9 mga lejanos barangay aquí na ciudad. Na dila sesión en antesaga, el consejo ya dale el Standby Emergency Authority con la alcaldesa para actuar con el cosa que necesita para prevenir con este virus, particularmente el este local transmission. En este tiempo considerado como un public health emergency, importante que unido el entero pueblo en este movimiento. Olvida a nadie el política y concentra mucho si para qué modo el pueblo contener y prevenir mancalayat este virus. Maka triste mira que hasta el mga doctor na país, quien era amo ayuda a salvar el vida del paciente, amo el quien ta muri por causa que ya sale infectado con este virus. Por eso bien importante que el vida que quiere que ta goza aquí na mundo obedece con el mandato del gobierno para estar na mga casa y mantener el limpieza del cuerpo. No siempre olvida el rezo. Que amó el bien importante armas na mga suceso na diato na alrededor. Este un poco de comentario para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Inviana, cuando. GBPI TV 11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Tase que está pedido con todo para rezar el Santo Rosario y sindi el mga candela na mga frontera del casa de Aton también, como cosa tase ahora na cuantos mga barangay de Aton aquí na ciudad. Este un modo para pedirte con el ayuda de Dios para proteger a Aton aquí na ciudad de Zamboanga y en otras partes del mundo. En calor de las damas y caballeros del Dateline Zamboanga, yo soy Ronnie Liedo, te hablo muchas gracias y hasta la siguiente noticia. Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.